Televisión Educativa. Qué bueno que usted está con nosotros, porque mire, como cada 8 días, la cita es hoy y le traemos temas de sumo interés. Aquí, donde convergen las ideas, convergen los temas y sobre todo, buscamos algunas veces soluciones. Hoy hablamos de Cruz Roja. Cruz Roja es una institución, como usted sabe, mundial, cuyo objetivo es atención en, pues en casos de que se requiera. Cruz Roja nace por allá, por el 1834, y aquí en Hermosillo, afortunadamente, tenemos una delegación muy activa, cuyo principal objetivo también es brindar seguridad, brindar atención. Pero no les digo más, porque lo que sigue nos los va a contar el presidente del Consejo Directivo de la Cruz Roja Mexicana, aquí en Hermosillo, el delegado, el ingeniero Juan Carlos Mazón Salazar, y su esposa, la licenciada Paulina Salazar Tapia. Bienvenidos, señores. Gracias. Muchas gracias por la invitación. Con sorpresa veo que, como les decía antes de entrar al aire, que esto es un compromiso pues sumamente grande el que traen sobre sus espaldas, y es una pareja muy joven y lo han abrazado totalmente. Pues hablemos de esto, hablemos de cuáles son sus actividades como delegado aquí en Hermosillo, ingeniero. Bueno, como presidente del consejo, una de las principales tareas es la de recaudación de fondos a través de donativos, de la petición de donativos de la ciudadanía, de los empresarios, del tradicional boteo. Esos son dos meses del año. Normalmente están programados alrededor de Semana Santa, y es donde nosotros nos acercamos al empresario, al ciudadano, a través de diferentes medios, y pedimos su aportación, que en su mayoría son aportaciones anuales que hacen los mismos empresarios de Hermosillo. Hacemos los acercamientos con instituciones de gobierno para que nos den también su apoyo. En el caso del año anterior, fue el primer año en el que, en el cambio, en la revalidación de las placas de los automóviles, se hace una aportación de 50 pesos por movimiento, alta o baja, renovación de placas y licencias para Cruz Roja. En parte también es administrar estos nuevos recursos, o estos recursos extraordinarios que estamos recibiendo hoy en día, para su correcta aplicación en la delegación, Hermosillo en nuestro caso. Los recursos los recibe la delegación estatal, porque esto es un recurso que da el Estado a través de los ciudadanos, un recurso que da la ciudadanía y que el Estado entrega al Estado, a la delegación estatal de Cruz Roja. Y ellos asignan a cada delegación, en nuestro caso, por ejemplo, Hermosillo, conforme a los recursos que generó la misma plaza. Eso quiere decir que los movimientos de placas que hubo en Hermosillo, el mismo monto es aplicado a la delegación de Hermosillo. Y es trabajo de nuestro consejo el dar la correcta administración y, sobre todo, hacer la tarea de recaudar más fondos para que estos fondos que uno puede buscar, se pueden aplicar en mejorías más que en la misma operación de Cruz Roja, que por sí sola genera un gasto no menor para poder dar una atención que la ciudadanía de Hermosillo merece. Por otro lado, están las actividades, podríamos llamar extracurriculares, que nosotros hacemos, como torneos de golf, como el pelotón, que ahí ya es más tarea de las damas voluntarias, que es donde Paulina preside. Antes de entrar con las actividades, que también son sumamente importantes y también tienen el fin de allegar fondos, la comunidad en general, hablábamos de los empresarios como una medida de captar fondos, y de la ciudadanía a través de el reemplacamiento. Tanto unos como otros, ¿se han concientizado de la importancia de aportar este significativo, aunque sea un peso, pero es significativo ingreso para la Cruz Roja? Sí, yo creo que la ciudadanía sabe de la importancia de Cruz Roja y sabe de la importancia de Cruz Roja Hermosillo.
porque cabe aclarar que en Hermosillo y en el estado de Sonora en particular, Cruz Roja da la atención prehospitalaria a más del 95% de los casos que se dan en el estado. Y la ciudadanía está consciente de esto. Esto es distinto en otros estados. En otros estados, las instituciones privadas, como el SIAM, o las mismas oficinas gubernamentales, dan servicio de atención prehospitalaria a la ciudadanía. En este caso, en Hermosillo y en el estado, la gran parte de los servicios los da Cruz Roja. Y hay que recordar que es un servicio que se da sin costo a la ciudadanía, no genera un costo extra, aparte de las aportaciones que da. Y a nosotros, desde que nos invitaron como presidentes del consejo, una de las cosas que nos dijeron fue: no hay puerta que no se te va a abrir por venir con el sello de Cruz Roja. Y en el tiempo que tenemos ahora en el consejo, hemos corroborado que efectivamente la ciudadanía está comprometida con Cruz Roja, que aunque existen áreas de oportunidad tanto en servicio como en otras áreas que Cruz Roja atiende, hoy por hoy la ciudadanía está conforme, tiene un buen servicio y sigue apoyando a Cruz Roja año tras año, desde voluntarios, porque también la ciudadanía apoya no nada más con aportaciones económicas en el boteo o en la misma revelación de placas. Contamos con ciudadanos voluntarios en Cruz Roja, sumados a los socorristas, que son remuneraciones no las mejores que existen, pero son gente, ciudadanos comprometidos con Cruz Roja, que son quienes realmente hacen que Cruz Roja Hermosillo sea lo que hoy por hoy es, que es una de las instituciones de servicio en Hermosillo con más prestigio. Es muy oneroso el servicio aquí en Hermosillo. O sea, ¿cuánto cuesta cada vez que sale la ambulancia de la base? A Cruz Roja debe de generarle un costo alrededor de 400 pesos por cada ambulancia que sale de la base a atender un servicio prehospitalario. 400 pesos. Entonces, pues no hay colecta que aguante, ¿no? Por más que la ciudadanía estemos donando, que los empresarios estén donando y que se consigan de otra manera los recursos. Ahí es donde descansa la importancia del consejo, el compromiso de un consejo y el compromiso de la ciudadanía. Volvemos al caso de la ciudadanía, porque realmente el consejo simplemente hace un acercamiento a Cruz Roja con la ciudadanía, pero es realmente la ciudadanía quienes son los que económicamente apoyan a Cruz Roja y estos recursos que siempre se ha dicho. Cruz Roja siempre nos dice que no es suficiente. ¿Por qué Cruz Roja siempre nos dice que ocupan más, que por favor sigamos apoyando? Por lo mismo que estamos mencionando ahora, Cruz Roja da servicios gratuitos a la ciudadanía y los costos más relacionados a combustibles, a personal, a costos de luz, etcétera, etcétera, esos costos van en aumento, los servicios van en aumento, la población está en crecimiento, la ciudad está creciendo. Entonces, la Cruz Roja, por lo tanto, sus costos también van exponencialmente creciendo en correlación con todo esto. Por eso las aportaciones tienen que seguir día con día para que no nada más demos un servicio digno a los ciudadanos en el caso de atenciones prehospitalarias, sino que podamos dar otros servicios como capacitación al ciudadano y podamos también tener ambulancias equipadas, que tengamos ambulancias nuevas, que tengamos instalaciones en las bases en buenas condiciones, entre otras cosas que requiere siempre la inyección del recurso de Cruz Roja. En el estado, según tengo entendido, hay 139 ambulancias. En Hermosillo, en la capital del estado, ¿con cuántas se cuenta? En Hermosillo contamos con 23 ambulancias, 2 unidades de rescate y 6 motocicletas. En las motocicletas cuentan con la tarea de cuando la emergencia en la llamada a la emergencia se diagnostica que no es una emergencia mayor, un accidente de automóvil, o etcétera, etcétera, la motocicleta puede adelantarse
y puede llegar más rápido al necesitado y hacer un diagnóstico ya por parte de un socorrista capacitado y ver si existe la necesidad del traslado de la ambulancia o no. Entonces contamos con 6 motocicletas de ese tipo, 2 unidades de rescate y 23 ambulancias totalmente equipadas para la atención del ciudadano. Que desafortunadamente pues trabajan todo el año, y digo desafortunadamente porque pues si se están utilizando quiere decir que hay accidentes, ¿verdad? Entonces, esto de las motocicletas es una idea novedosa, ¿no? No la teníamos hasta hace unos meses para acá. Más que meses para acá, es una iniciativa del consejo anterior, en particular el consejo que presidió Enrique Tapia y dio seguimiento Félix Tonel, a quien nos entregó la presidencia a nosotros. Ha sido muy atinada, solo que puede ser que la ciudadanía no lo hemos visto tanto en las calles porque ha sido un proceso de aprendimiento desde el mantenimiento de las unidades hasta la capacitación de los mismos choferes de motocicletas, porque es todo otro tema distinto. No es el mismo socorrista el que se traslada en la ambulancia que se traslada en motocicleta, por los mismos temas de la complicidad del manejo de la motocicleta. Y eso nos ha llevado a que el programa ha sido más lento de lo programado, pero tanto este consejo como el anterior estamos con mucho hincapié en que creemos que es una solución muy buena para sobre todo el tiempo de respuesta y puede ser una optimización de los recursos de Cruz Roja. Ingeniero, con todo este descomunal trabajo que nos describe que hay detrás de Cruz Roja, muchos conocemos nada más la ambulancia cuando va y recoge al enfermo o cuando va y presta servicio al pueblo porque sucedió un siniestro, pero detrás de todo esto, ¿qué más hay? Sabemos que hay programas, que hay actividades continuas y sobre todo usted tiene pues meses al frente. ¿Cuál es el objetivo que quiere imponer en su administración? Nosotros en un principio nos quisimos enfocar mucho a la infraestructura de Cruz Roja, desde parque vehicular y las instalaciones de las bases. Pero mucho de nuestro esfuerzo lo queremos empeñar y ya estamos trabajando en ello. Y ahorita Paulina nos va a platicar un poco del curso de defensa personal, a la capacitación de la ciudadanía, tanto en la atención de accidentes que pueden ser atendidos en la misma casa, en el mismo negocio, en la misma actividad, por ejemplo, fiestas, desde en las escuelas, en las actividades deportivas, capacitar a la ciudadanía para que puedan atención en el acto. Y por otro lado, también queremos trabajar de la mano de la ciudadanía para la concientización del Cruz Roja. ¿Cómo podemos concientizar a los ciudadanos? Este en el tema, por ejemplo, las llamadas a Cruz Roja cuando no sean necesarias, en el dar el paso a la ambulancia cuando está la sirena prendida. Toda esa comunicación con la sociedad es objetivo de este consejo, el acercarnos más para que, como siempre ha sido, hay que recordar que Cruz Roja es de los ciudadanos. Y para los ciudadanos. Nosotros representamos a los ciudadanos solamente. Y aquí hay todo un trabajo que tenemos que hacer nosotros. Y como siempre se dice, al lado de un hombre hay una mujer que lo impulsa. No crea que este programa es un poco feminista, pero casi siempre las mujeres impulsan a que se desarrollen actividades, a que se desarrollen programas, a que se desarrollen pues bien todo lo que conlleva en una responsabilidad como es esta. Platicamos con Paulina ahorita que regresemos. Usted quédese con nosotros porque estamos en Televisión Educativa hablando de Cruz Roja, que es de todos. Ya regresamos a la luz y estamos hablando de Cruz Roja y la importancia de conocer todo lo que hay detrás de una ambulancia. Mire, socorristas,
personas que dan capacitación, personas que dan su vida también por Cruz Roja. Conocemos a muchos socorristas que pasaron los años allí siempre prestando servicio al prójimo. Y conocemos mujeres como Paulina, que está al frente de la presidencia del voluntariado. Paulina, pues por lo que nos has contado, traes mucha actividad, pero antes que nada dime, ¿quién es una voluntaria? Muy bien, nosotros, yo presido a las damas voluntarias de Cruz Roja Hermosillo. Nosotras, pues, cualquier persona que quisiera prestar este servicio de voluntaria puede acercarse con nosotros y formar parte de él. Ahorita nuestro consejo está formado por las esposas de los consejeros que acompañan a Juan Carlos en el consejo, y pues integrando, y así integramos lo que viene siendo el trabajo de nosotras, ¿no? De damas voluntarias. Uh-huh. Pero cualquier persona que quisiera pertenecer puede hacerlo. Uh-huh. Y en tu caso y las demás voluntarias, ¿cuál es la relación que tienen ustedes en cuanto a preparar programas y difundirlos después? Sí, nosotras constantemente estamos teniendo actividades. Ya hay un programa anual, por decirlo así, en el que nosotros nos basamos para todos nuestros eventos. Más que nada, lo que la dama voluntaria viene a ofrecer a la comunidad es ayuda humanitaria y en el apoyo de las actividades para recaudar fondos, ¿no? Eso es básicamente lo que nosotras hacemos. Entre las actividades que puedo mencionar y platicarles está, por ejemplo, dentro de colecta, damas voluntarias asistimos a las escuelas primarias, escuelas secundarias, kinder, también estamos en todos los niveles de escolares, presentando, dándoles a conocer lo que es Cruz Roja, incluso llevamos la ambulancia, nos acompañan socorristas, ¿para qué? Para sembrar en los niños, adolescentes, sembrar esa semillita, ese respeto, ese cariño a lo que es la Cruz Roja y sobre todo que conozcan qué es lo que hacemos en Cruz Roja, qué es lo que hace, porque como dices tú, muchas veces nomás ves la ambulancia pasar, pero detrás de esa ambulancia hay todo un trabajo de parte de mucha gente y es como queremos proyectar, por ejemplo, nosotros a los niños la importancia de la Cruz Roja, ¿no? Uh-huh. En las escuelas hay campañas continuas, vemos la del boteo, sí. La de curso básico de primeros auxilios o introducción a los primeros auxilios, y va el socorrista y van ustedes, así porque es. El símbolo de la Cruz Roja pues es internacional, el socorrista es un héroe para los niños. Así pero es. ¿Cómo las madres de familia y la sociedad en general nos podemos involucrar para ayudarles a ustedes con esta titánica labor? Bueno, primero que nada, nosotros, como te digo, esos 2 meses de colecta es un bombardeo de información que va directamente hacia los padres de familia de los niños que nosotros visitamos, ¿no? Y sobre todo el crear una conciencia. Por ejemplo, nosotros hemos tratado de impulsar una campaña en donde enseñemos a la comunidad qué hacer cuando vemos una ambulancia. Es real que hoy por hoy nosotros lo podemos ver en las calles, que cuando vamos, por ejemplo, que vemos una ambulancia, la gente no se mueve, no uh-huh. da el paso a la ambulancia. Uh-huh. Entonces, yo creo que todo eso es parte de la cultura que nosotros podemos dar a nuestros hijos, enseñarla, y es muy importante porque ese minuto que se tarda, esos 2 minutos que se tarda una ambulancia, realmente podemos perder una vida. Entonces, el objetivo de Cruz Roja es salvar vidas. Dentro al pertenecer nosotros a una comunidad, podemos darle ese empujón, esa ayuda a la ambulancia. Fíjate que aquí me queda un poquito el saco, pero tantito nada más. Porque a veces me ha tocado que soy la primera en el semáforo,
semáforo en rojo, sí, viene la ambulancia, pues hay que hacerse a un lado y a veces hay que pasarse pues para darle el paso a la ambulancia, pero los otros no hacen alto, o sea, los que vienen de acá sí, en el sí, crucero sí, no hacen alto, y eso a mí me da pavor. Claro. Yo creo que aquí es lo, claro, que, es lo que comentas, que todos debemos tomar conciencia y todos, aunque sea un semáforo, un crucero de cuatro, debemos detenernos para darle el paso a la Cruz Roja. Claro. Claro, sí, es una, hay que sembrar esa semilla en toda la comunidad para que, como dices tú, a lo mejor yo quiero hacerme a un lado o quiero avanzar para que la ambulancia pase, pero los que están del otro lado pues no hacen el alto. Entonces es eso, ¿no? Es lanzar una campaña en donde hagamos conciencia de movernos, de dejar pasar. Lo otro también, estar al pendiente de niños, adolescentes, porque realmente pasa mucho las llamadas de broma a la Cruz Roja, a la base, y realmente la ambulancia sale en el auxilio de ese llamado, uh-huh, que no existe, cuando realmente en ese preciso momento puede suceder un accidente en donde Cruz Roja pues realmente no pueda llegar a tiempo por haber cubierto una broma, ¿no? ¿A poco todavía enfrentan este problema? Yo recuerdo que hace unos años atrás era muy común, sobre todo con los teléfonos públicos, sí, que los muchachos, los niños llamaban de un teléfono público. ¿Todavía a estas alturas, cuando campañas vienen de concientización para el paso de la ambulancia, se presta esto? Sigue existiendo, es un alto porcentaje de pérdidas para nosotros. Como lo comentaba Juan Carlos, cada salida de una ambulancia de la base nos cuesta alrededor de 400 pesos. Eso si no sube la gasolina. Pues. Ah, exactamente, entonces realmente el que exista todavía ese tipo de bromas y de, pues sí es una gran pérdida, uno, económica, y dos, en vidas, porque realmente puedes afectar a quien realmente sí necesita la ambulancia en un momento dado, ¿no? Uh-huh. Capacitación. Sabemos que por allí acaba de pasar un curso de capacitación y ya tienen otro en puerta. Sí, capacitaciones siempre hay, como dice Juan Carlos, la importancia de poder capacitar a la comunidad en primeros auxilios. Constantemente tenemos los cursos de primeros auxilios que están muy buenos y que realmente pueden hacer la diferencia en una situación determinada. El próximo sábado, damas voluntarias, dentro del marco de la no violencia a la mujer, del Día de la No Violencia a la Mujer, que es el 25 de noviembre, quisimos dar un servicio a las mujeres y vamos a tener un curso de defensa personal próximo sábado a 5 de noviembre en Total Gym. Nos va a estar acompañando un campeón nacional de jiu-jitsu, Eduardo Salazar. Él va a impartir el curso. Tenemos cupo limitado de 70 personas. Ya vamos más de la mitad, así que quien quiera participar, bienvenido, muy invitado. ¿Es por inscripción previa? Sí, sí. Tenemos que, quien quiera participar, se comunica a Cruz Roja Base Hermosillo, que está en Luis Encinas y 14 de abril, uh-huh, y ahí se pueden registrar. Y ya el momento del el sábado se hace el pago. Tiene una cuota de recuperación de 80 pesos. Uh-huh. Muy accesible. También lo quisimos hacer para que todo mundo pueda participar, ¿no? Y qué importante es el ofrecer este tipo de cursos ahora que las mujeres, pues digo, todos, hombres y mujeres, estamos expuestos. Así es. A una situación de peligro, ¿verdad? Y 80 pesos, pues no. No es mucho, no es poco, pero los resultados son bastantes, porque si aprendemos a defendernos y se nos presenta un caso de este tipo, pues al menos ya sabemos qué hacer. Así en, es. En un momento dado. Entonces, ya estamos casi a poquitas horas de este curso, pero hay otra cosa que me interesa saber, Paulina. Si yo quiero ser voluntaria, ¿qué hago? ¿Tengo que contactarme con ustedes? ¿Tengo que ser esposa de algún funcionario de Cruz Roja, de algún socorrista, o simplemente puedo ir y serlo? No necesitan ser esposas de ningún funcionario, ni ser simplemente cualquier ciudadano que guste
de participar con nosotros en este servicio, puede acercarse con nosotros a la base centro que está, como lo mencioné, la que todos conocemos en Luis Encinas, y ahí Clara se tiene que tener una capacitación para ser parte de, pero se pueden acercar con nosotros y de verdad siempre hacen falta manos para la gran cantidad de actividades que tenemos, y sería maravilloso que tuviéramos un nuevo reclutamiento de voluntarias ahí con nosotros. ¿Es anual el reclutamiento o no? Puede cualquiera ser que quiera participar puede llegar en cualquier momento con nosotros. Y muchas felicidades, Paulina, muchísimas felicidades. Gracias, ingeniero. Gracias. Gracias a usted, gracias. Y aquí la invitación es para que respetemos Cruz Roja, conozcamos Cruz Roja y sobre todo cooperemos con Cruz Roja. Gracias, dentro de 8 días la cita es aquí mismo para sacar otro tema a la luz.